Elena, chica geek, y en este vídeo te voy a contar mi experiencia con el Kobo Clara 2e, que es un lector de ebooks muy interesante. Lo primero a destacar del Kobo Clara 2e es su diseño, su aspecto exterior, y aquí destacan sobre todo tres puntos. Primero, que es un lector de ebooks muy ligero, apenas pesa 170 gramos y eso hace que sea muy cómodo de llevar a cualquier sitio. Segundo, porque es muy compacto, ya ves que es muy pequeñito, me cabe perfectamente en una mano, así que por ese aspecto también perfecto. Y sobre todo, el tercer punto que yo destacaría es que es un lector de ebooks fabricado con material reciclado. Toda esta parte exterior del lector tiene más de un 85% de plástico reciclado, y además, si te fijas, aquí en la parte de detrás han hecho como una textura especial que además es muy agradable al tacto, y yo creo que incluso además mejora el agarre, así que eso hace que sea bastante interesante por ese aspecto. Por lo demás, es un diseño muy básico, muy sencillito. De hecho, solo tiene un botón, un único botón que tienes aquí en la parte trasera y que sirve para encender y apagar el dispositivo, y además también tienes un conector USB aquí abajo que te sirve para cargar la batería o también, por ejemplo, para conectarlo al ordenador y poder pasarle libros. Respecto a la pantalla, bueno, pues te comentaba que es un lector de ebooks bastante compacto, así que es una pantalla de 6 pulgadas, pequeñita, pero eso sí, una pantalla de tinta electrónica con resolución de 300 ppp, que son puntos por pulgada, y además sin reflejos. Es una pantalla que se ve estupendamente en todo tipo de situaciones, tanto leyendo en interior, en casa o en una cafetería, como haciéndolo en el exterior, por ejemplo en un parque con el sol dando de lleno. Además, hay varias cosas de esta pantalla que me han gustado mucho. Primero, que tiene luz integrada ajustable. Eso te permite leer incluso en aquellos ambientes en los que haya poca luz, o si por ejemplo eres de los que lee por la noche en la cama, pues puedes hacerlo sin molestar a la persona que está a tu lado. Además, esa luz se puede regular en dos puntos. Primero, puedes regular su potencia, puedes hacer que sea más brillante o menos brillante, y también su color, puedes hacer que sea una luz más bien tirando a azul o más bien tirando a naranja. Y luego además, si prefieres hacerlo, puedes ponerla en modo oscuro, que sería que en vez de tener el fondo blanco con letra negra, podrías leer con fondo negro sobre letra blanca. Para usar el Kobo Clara 2e necesitas una cuenta de usuario en el sistema de Kobo, digamos en la plataforma de Kobo, pero te la puedes crear de forma totalmente gratuita, simplemente con una dirección de correo electrónico y una contraseña. Además, esto no quiere decir ni mucho menos que el Kobo Clara 2e esté limitado a los libros que puedes comprar en la plataforma de Kobo. Recuerda que también puedes importar libros que tú ya tengas en tu ordenador conectándolo con el cable USB-C, y que también estos lectores de Kobo son compatibles con eBiblio, con la plataforma de préstamos de libros de biblioteca, de libros electrónicos, que puedes utilizar en España. Por eso es muy interesante, porque te da pie a utilizar libros de un montón de fuentes diferentes. Además, otro punto bueno de los Kobo, incluido este modelo por supuesto, es que son compatibles con un montón de formatos de libros electrónicos, más de una docena, entre los que encuentras pues los más famosos. Tienes EPUB, PDF, MOBI, RTF, etc. Y además también puedes utilizarlo con audiolibros, ya sabes, el nuevo formato para consumir literatura en el que tú escuchas los libros en vez de leerlos, y es muy fácil de utilizar. Simplemente tienes que conectar unos auriculares o un altavoz Bluetooth a través de las opciones de configuración y a partir de ahí escuchar audiolibros directamente con este dispositivo. Eso sí, asegúrate que los auriculares no estén enlazados previamente con otro dispositivo, porque yo quise utilizar unos que tenía enlazados con un Samsung y me daba error todo el rato, y hasta que no los desvinculé del Samsung y los utilicé solo con el Kobo, no me funcionó. Así que si no te funciona, comprueba eso, no vaya a ser que estén enlazados con otra cosa. Respecto a la batería, a la autonomía que tiene este dispositivo, y que es una cosa además que la gente suele preguntar, bueno, pues en las especificaciones del fabricante ellos hablan de semanas de uso, pero claro, esto depende muchísimo del uso que le dé cada persona al dispositivo. Y ya no hablo solamente de las horas que leas al día, sino también de cosas como, por ejemplo, el brillo al que tengas puesta la luz, si es que la tienes. A lo mejor, pues si la desactivas, lógicamente la batería te durará más.
también si tienes el wifi o no activado, también si lo utilizas mucho pues para navegar por la tienda Kobo, a ver qué libros te compras, etcétera. Vamos, que como todo depende mucho del uso. Yo, haciendo un cálculo más o menos de la utilización que le he dado estas últimas semanas, creo que me daría para 3-4 semanas tranquilamente, pero claro, yo solo leo pues media horita, 40 minutos al día, normalmente tengo el wifi apagado y el brillo no lo tengo muy alto, así que esto también pues puede depender mucho de una persona u otra, pero al menos yo creo que para 10 días, 2 semanas te da una carga completa sin problemas. Ahora, ¿qué cosas no me han convencido tanto del Kobo Clara 2e? Lo primero, bueno, te decía al principio del vídeo que es un lector de ebooks muy ligero, muy compacto, muy cómodo, se puede tomar en una mano perfectamente, pero claro, a mí eso hace que la pantalla de 6 pulgadas se me haga demasiado pequeña. Yo generalmente utilizo lectores de ebook que son un poquito más grandes, por ejemplo el Kindle Oasis o también otros modelos de Kobo que tienen una pantalla un poquito más grande, y la de 6 pulgadas se me hace pequeña. Entiendo la ventaja de que sea tan chiquitín, de poder llevarlo contigo a cualquier sitio, de que prácticamente te cabe en un bolsillo, pero se me sigue haciendo pequeño. Por otro lado, lo que no me ha gustado nada es que no tenga botones a los lados. Como te decía, el que suelo utilizar, el Kindle Oasis, sí que tiene botones para pasar de página, uno encima de otro, aquí a los lados, pero este no. Este te decía que el único botón que tiene es el que está aquí detrás, y para pasar de página, para moverte por los menús, etcétera, tienes que tocar en la pantalla. ¿Qué sucede? Que por muy limpias que tengas las manos, no puedes evitar que la pantalla acabe llena de huellas, y a mí eso no me gusta. Prefiero tener botones para poder moverme por las páginas con mayor comodidad. Quitando eso, la verdad es que es un lector que me ha gustado mucho, pues ya te digo, compacto, ligero, y sobre todo la cantidad de opciones de personalización que tiene Kobo. Solamente, por ejemplo, en el tema de fuentes puedes escoger entre una docena o más diferentes, puedes aplicar un montón de estilos, puedes jugar con el ancho de los márgenes, con el interlineado, en fin, con un montón de detalles que hacen que puedas personalizar la experiencia de lectura hasta el último detalle. Eso me encanta, y que en general además es un lector de ebooks muy fácil de usar. Tiene pues así todo muy bien organizado, la biblioteca, tus libros, etcétera. Es muy intuitivo, muy amigable con el usuario, y eso me ha gustado mucho, así que en general la verdad me ha dejado buen sabor de boca. Este Kobo Clara 2e con material reciclado, recuerda, más de un 85% de plásticos reciclados, lo puedes encontrar por 149,99€ directamente en la web de Kobo o también en otras tiendas de electrónica de consumo o incluso en tiendas online como por ejemplo Amazon. Y si te interesa conocer otros modelos de Kobo, no te pierdas este vídeo que hice sobre un modelo muy parecido a este. De hecho, es el Kobo Clara HD, que también tiene funciones parecidas, pero también tiene algunas cosas distintas que quizás te puedan interesar. Échale un vistazo y así podrás comparar entre los dos. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente...